hay mucha ilusión sobre esta nueva incorporación y justo se mete en el corazón del campo, en la mitad de la cancha. Bueno, yo creo que tiene todo para triunfar este jugador que han traído, ¿eh? Un buen mediocampista de quite y llegar. Cuánta tinta se gastó en el fichaje de este muchacho. Ahora a ver si puede dejar un par de cotas de esfuerzo en el campo para jugar bien desde adelante. Y es precisamente lo que el entrenador necesitaba, ¿eh? Alguien que jugara por la banda y que no tuviera miedo a llegar hasta la línea de fondo. Tenemos por delante una nueva temporada y nos imaginamos que los campeones van a tener un partido fácil, pero hay que demostrarlo en la cancha. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ojalá el partido nos dé lo que esta forma... ¡Le pegó un zapatazo! Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. ¿Y tiene con quién? Buen anticipo, ha recuperado la pelota. Entra en zona de peligro. No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. El disparo y ha pasado cerca. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, mamita, qué golazo! Hay que tener en cuenta que es su primer partido con esta camiseta, como comienza. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Adil Rami. Y la devolución a su compañero. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. De cabeza. Desde esa zona, Mario, difícil errar, ¿verdad? Para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho... Todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Rápidamente devuelve la pelota. La pelota que busca el espacio. Buen anticipo de los del fondo. Lionel Messi. Messi. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó.
Neymar. Como robarle un caramelo a un niño. Se acerca y crea peligro. ¿Quién podrá llegar? Llega a cortar bien el arquero. Por ahora se imponen los de atrás. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Transporta la pelota a zona de ataque. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Pueden sacar ventaja de este lateral. Neymar. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Iniesta. Le faltó muchísimo para hacer daño. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Iniesta. Neymar. Se acerca a zona de ataque. Le pega y pasa cerca la pelota. Ya tiene la jugada preparada. Le pega de cabeza. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Javier Mascherano. Suárez. ¡Mamita, qué toqueteo! Ataque y recibe apoyo. Metió el pase con un pincel. Pierde el balón. Adil Rami. Ha tocado bien la pelota por afuera. Un centro, pero al final pierden el balón. Ahora Jordi Alba. Esta pelota va a ir al costado. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Balón que se va de la cancha para que sea otro lateral. Técnicos así son los que quieren un equipo, Mario. Aquellos que de visita se arriesgan y mandan al central al ataque. Sí, pero hay que tener cuidado, ¿eh? No lo vaya a mandar al ataque sin quedarte con alguien un poquito más atrás. Messi. Empiecen a cantar, señores. ¡Ole de un lado! ¡Ole del otro! Entra en zona de peligro. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Muy buen anticipo del balón. Ha metido la pelota en profundidad. ¿Quién para rematar el centro? Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y así termina la... Y se viene un cambio.
Arranca ya el complemento del partido. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Buena la entrada, la pelota queda ahí. Neymar. Balón interceptado en la mitad del campo. Iniesta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se queda con la pelota en el costado. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Iniesta. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Se acerca y crea peligro. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. El centro hace más fáciles las cosas para que le quede al fondo la pelota. La juegan mal y regalan la pelota. Ya le pueden sumar una nueva camiseta a Luis Suárez porque ha sido traspasado al Manchester United procedente del Barcelona. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. ¡Y está, ahí está! ¡Es para pegarle! Ni ellos se lo creen, Mario. Este gol los está poniendo en ventaja. Nunca hay que pensar que los pequeños no le pueden ganar a los grandes. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. ¡Epa! ¡Este es buena! Ahí está la pelota de cualquiera. Esto es un espectáculo. ¡Mueve! Ahí va la pelota. Ha sido una brillante atajada del arquero. Se viene un córner, a ver si lo aprovecha. Le queda todavía media hora al compromiso. A continuación, la Liga y EA Sports nos ofrecen un apasionante encuentro donde Sevilla recibe al Deportivo Español. Y todo ya está preparado junto acá a Fernando. Ojalá que este partido nos llene de emoción, buen juego y goles. Entra en zona de peligro. Neymar. Esto es fútbol asociación. Terminó todo. Venían tocando muy bien la pelota. Se habían juntado de manera espectacular. Va a jugar a continuación el Fútbol Club Barcelona. Mario, ¿qué novedades tenemos del partido? Le toca medirse con el Real Betis Balompié en el siguiente encuentro de Liga. Si no hay sorpresa, yo creo que esta eliminatoria debería llevarla adelante sin complicaciones. ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Golazo! Otro gol más y parece que el partido está definido. Y por ahora el marcador 3-1. En 20 minutos se termina todo. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Javier Mascherano. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el disparo y ha pasado cerca. Se está escapando y tan cerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Se acerca y crea peligro. Ahí está, ahí está. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo!
Yo creo que ni él mismo soñó este debut, ¿eh? 2 goles en su primer partido. Tiene 2 goles ya en su cuenta y buscará el tercero. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Entra el jugador y quizá tenga una. Marito, empezamos a machar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Ahora ya tiene... Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Mirá lo del asistente, levanta la bandera, fuera de juego. Solamente la ama. Es un tiro libre. Escudero. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Qué bien que toca! Le acaban de sacar la pelota. Iniesta. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Messi! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! El público se ha vuelto loco, ¿eh? Ya lo daban por perdido. El equipo sacó las garras, empató el partido y ahora todos contentos. 6 goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Y nos metemos a los últimos 5 minutos y siguen parejos. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Es fuera de juego. Lionel Messi. Entra en zona de peligro. Se le ha escapado la chimbomba. Adil Rami. Lionel Messi. Balón interceptado en la mitad del campo. Lleva la pelota a zona de peligro. Lionel Messi. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Mascherano. Y la pelota que se pierde por poco. La verdad que cerca no pasó, pero qué importante hubiera sido este gol. El referí que señala el final de un emocionante encuentro. 3-3.
Thank you.